Charenga que escuchábamos antes de empezar el partido. Bueno, 38 minutos hasta que llega el primer gol, ahí es cuando cambia un poquito el partido. Sí, teníamos pensado hacer un buen tipo de partido, nos estaba saliendo bastante bien, lo único que estábamos teniendo muchos errores con balón, pero a nivel defensivo estábamos bien y bueno, este tipo de equipos te das cuenta el poderío que tienen porque con muy poco te ganan. Decía Garitano el pasado viernes que casi no ves lo que está haciendo el Real Madrid, un equipo como el Real Madrid, te miras al marcador 3-0 y al final ha sido es el marcador. Sí, bueno, son cosas que te pasan porque son equipos muy poderosos, te das cuenta de que de mitad campo para adelante tienen jugadores muy importantes y bueno, hacen la diferencia en jugadas determinadas y bueno, hoy una lástima el resultado, pero bueno, intentar seguir creciendo, agarrar las cosas buenas que hicimos hoy y ya está. Bueno, era un partido complicado, después de la racha a la que veníais, por lo menos, ¿os quedáis con mejor sensación que en los últimos encuentros? Sí, la verdad que la sensación es un poquito diferente, lo que pasa que sí, te vas con muchos errores con balón que no tenemos que cometer, tenemos que ajustar mucho más las cosas, pero bueno, después te vas contento por la gente que está alentando, por la gente que vino, la cantidad de gente que se desplazó de Leganés, con la ilusión que tenían, con esas ganas que tiene la gente de Leganés de disfrutar la primera división y bueno, para ellos es como si fuese una victoria esto. Parece que, sin ser un partido con jugadas polémicas, sí que ha habido entradas alguna brusca, que no os vais contentos ninguno con la actuación de Mateu. Bueno, la verdad que hubo cosas difíciles de ver, la entrada que le hace a Marcelo a Omar, bueno, para mí es cartulina amarilla clara, pero bueno, había pasado 5 minutos que le había pegado una Omar a él y le sacó cartulina, no sé por qué después no la saca, pero bueno, eso ya son cosas del árbitro y bueno, yo la verdad no tengo mucho que decir contra él porque hubo cosas que estuvo bastante bien también, acertado. Gracias, Martín. De nada.